Y hablando justamente de que ya viene Semana Santa y que hoy pues es día de la primavera, también, Lupita, pues hay rituales que se llevan a cabo para cargarte de energía en esta nueva etapa del año, en esta nueva temporada, estación. En esta nueva estación. El equinoccio de primavera, por ejemplo, también se utiliza o es reconocido como un ritual de renovación y purificación. Carolyn Millán hizo una nota especial y nos tiene los detalles. Desde hace miles de años, diversas culturas prehispánicas reciben el equinoccio de primavera de diferente manera. Tal es el caso aquí del municipio de San Ignacio, específicamente en la zona arqueológica de Las Labradas, donde año con año miles de personas arriban a este sitio pues para recibir la primavera y obviamente recargarse de energía. El recargarse de energía y dejar atrás las malas vibras que recibieron durante un año en la zona arqueológica de Las Labradas en el municipio de San Ignacio se ha convertido en una tradición para cientos de personas, pues año con año se dan cita en el equinoccio de primavera. Este momento ocurre cuando el sol se alinea con el ecuador y en que la duración del día y la noche es igual en todo el planeta. Sin embargo, para distintas culturas prehispánicas, desde hace miles de años reciben el equinoccio de una manera simbólica, ya que lo asocian con un renacimiento al ver reverdecer la naturaleza con el cambio de estación. Algunas personas realizan algunos rituales de sanación y también para deshacerse de las malas vibras. Con el cambio de estación, de acuerdo a los visitantes, renace una nueva vibra en ellos y dejan atrás enfermedades, malas vibras y momentos tristes que han pasado. Esto mediante diversos rituales, meditaciones, danza y temazcales de depuración. Agarramos tabaquito, copal, para hacer las limpias, para ofrecérsela al fueguito, e intencionar desde tu corazón, hacer una intención y ofrenderla al fueguito para que se eleve al cielo. Sin embargo, el ritual más importante es el que se realiza a las 12 del mediodía del 21 de marzo, que es el saludo al sol. Tiene muchos beneficios de energéticos. Primeramente, pues recibe las energías. Ahora, de aquí nosotros lo que pedimos a los rumbos, que haya lluvias para las cosechas, ¿verdad? Que la tierra se sanee para que pueda dar más frutos. Los asistentes al equinoccio de primavera en Las Labradas son originarios de diversos municipios de Sinaloa. Incluso hay turistas de otros estados de México, quienes deciden realizar diversos rituales y realizarse limpias, ya que señalan una paz interior después del acto. Se siente un descanso en el alma, siento la purificación, siento que sí elimino malas vibras. De la limpia siento como un poco desguanzado, así como cansado, ¿no? Pero ya después siento una armonía muy bonita, una paz, llego a mi casa feliz. Era relajación, es despojarse de lo negativo, de lo que no nos sirve y que nos hace más pesada la carga día a día. Este evento, además de ser simbólico para muchas personas, también es educativo y cultural, ya que se realizan una serie de actividades como jornadas académicas, presentaciones de diversas tradiciones como la danza de los bramadores, lo que representa un beneficio para el turismo. Lo anterior, de acuerdo al subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas. Cada vez el turismo viene buscando experiencias distintas que pueda sumarse al turismo tradicional de sol y playa, que podamos tener en un destino con tanto crecimiento como Mazatlán a tan solo media hora esta importante zona arqueológica con más de 700 piedras labradas, pues yo creo que es parte de la historia que tiene Sinaloa. Las autoridades estatales y municipales de San Ignacio aseguran que cada año supera las expectativas la asistencia de personas quienes en su mayoría visitan la zona de Las Labradas vestidos de blanco. Esto, al parecer, para representar la pureza de la naturaleza.